Dale. Buen día a todos y todas. Muy bienvenida. Mi nombre es Pablo Casalí, especialista en protección social de la Oficina de la OIT para los Países Andinos. Y en nombre de nuestro director, Ítalo Cardona, y de los demás colegas que conformamos este equipo de trabajo, le damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre la presentación de los resultados del proyecto Fortaleciendo la Protección Social frente al Desempleo en el Perú, que hemos desarrollado conjuntamente y estrecha colaboración con el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo y también con el apoyo de la Unión Europea. Precisamente, el jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Perú, Robert Schnellecher, nos dará a continuación unas palabras de bienvenida, luego de lo cual Ana Gómez, la coordinadora nacional del proyecto, seguirá con la conducción del evento. Muy bienvenidos a todas y todas. Adelante, por favor. Un gusto estar con ustedes hoy en este webinario importante y relevante sobre justamente la protección social y las políticas de empleo, desempleo en el marco de la protección social. Hemos estado trabajando mano a mano conjuntamente con la OIT en estos últimos tiempos, trabajando con el Ministerio de Trabajo y Empleo, trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, trabajando con el sector privado en la elaboración de un seguro de desempleo o una propuesta de seguro de desempleo. Un gusto estar con ustedes. Adelante, Ana. Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas, como recordaba Pablo Casalí, a este webinar en el que vamos a presentar los resultados del proyecto Fortaleciendo la Protección Social frente al Desempleo en el Perú. Un proyecto que comenzó allá por octubre de 2020 y en el tiempo en el cual, bueno, que llevamos, ¿no?, desarrollando hasta ahora, tiempo en el cual hemos realizado grandes esfuerzos con el Ministerio de Trabajo, también con el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr contar con un esquema de protección integral frente a la pérdida de empleo en nuestro país. ¿Cómo empezamos este proyecto? Seguramente todos y todas lo recordaremos. Estábamos en una situación de pandemia por la COVID-19, en unos momentos bastante trágicos para el Perú, y que nos gustaría pues ahora digamos revisar o recordar con ustedes. Así que vamos a dar paso a un pequeño vídeo que va a contextualizarles en el momento en el que este proyecto se inició y cuál fue el recorrido que hemos llevado a cabo hasta ahorita. El coronavirus viene dejando una de las peores crisis económicas en la historia de nuestro país. La falta de un sustento económico obligó a las personas a volcarse a las calles, a buscárselas como sea, en pleno apogeo del virus. Muy pocos trabajos presenciales había en ese momento. Yo no contaba con las herramientas adecuadas para trabajar desde mi casa. La verdad que fue difícil, tuve que tratar de sobrevivir de cualquier forma, ¿no? Tratando de hacer algunos trabajos eventuales. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras frente a la pérdida de su empleo, protegiendo sus ingresos y mejorando su perfil laboral. Lo que se trata es que construyamos un círculo virtuoso en favor de las personas. El Sistema Integral de Protección Social frente al Desempleo busca no solamente compensar esa falta de ingresos del trabajador y sus familias, sino que brindarle una oportunidad para construir nuevas competencias, habilidades, conocimientos que le facilite su reinserción en el mercado de trabajo. Yo antes de la pandemia tenía dos trabajos, ¿no? Yo trabajaba de amanecida en un cine y en el día me iba a trabajar a Gamarra, yo confeccionaba prendas. Después de la pandemia, pues me quedé sin trabajo. Son tres los requisitos que plantea la propuesta. Por un lado, que haya tenido un contrato de trabajo formal en el sector privado. En segundo orden, que la desvinculación del empleo no haya sido imputable al trabajador.
y finalmente cumplir una serie de requisitos vinculados con aportaciones a un fondo colectivo por desempleo. Es decir, que compute 12 contribuciones, 12 aportaciones en los últimos 24 meses. La propuesta también aborda la situación de Lourdes, propiciando de que Lourdes o cualquier otra persona que no haya reunido los requisitos para acceder a la prestación económica pueda acceder a una serie de servicios y programas públicos de empleo para mejorar su perfil profesional y así acceder a una ruta de empleabilidad que le garantice acceder a un trabajo decente. La OIT, con el apoyo de la Unión Europea, promueven un modelo eficaz de protección social ante el desempleo para Perú. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras frente a la pérdida de empleo, protegiendo sus ingresos y fortaleciendo su perfil laboral. Bueno, pues este era el contexto que nos encontramos. Ha habido un pequeño problema con mi cámara, pero lo he solucionado en cuanto he podido. Estos son, como dicen los periodistas, ¿no?, los problemas del directo. Así que vamos a dar paso a nuestro primer panel que ya vieron ahí en la agenda, en el que les vamos a tratar de profundizar un poco más, ¿no?, en el contexto, digamos, en el programa en el que se enmarca este proyecto. Y para ello voy a pedirle de nuevo la presencia o que prenda su cámara a Pablo Casalí, especialista de la OIT para los países andinos en protección social, y a nuestra jefa a nivel global del programa en el que se integra o se enmarca este proyecto, Selin Peirón. Así que voy a empezar con Pablo. Oye, Pablo, tú empezaste a diseñar este programa mucho antes de que comenzara en octubre de 2020, pero cuéntanos un poco cómo surgió la iniciativa y qué fue lo que nos preocupaba, ¿no?, desde la OIT a la hora de plantear este proyecto. Dale, muchas gracias, Ana. Buen día a todos y todas nuevamente. Sí, la verdad que el proyecto, la elaboración del documento de proyecto tuvo algunos antecedentes que estaban enmarcados en función de la dinámica de la pandemia y cómo la pandemia había erosionado algunos de los indicadores sociales más importantes que la OIT y otras agencias del sistema valoramos para evaluar precisamente el desempeño de cobertura, seguridad económica del ingreso, etcétera, etcétera. Me gustaría contextualizar un poquito el proyecto para que se pueda entender de mejor forma al final del recorrido de este webinar, donde presentamos los resultados de intervención del mismo con el apoyo de la Unión Europea, con mucho mejor alcance las propuestas, iniciativas y lo que va a quedar por delante. Sepan ustedes que la protección social, y así está concebido en nuestras normas internacionales del trabajo, es fundamental para la inclusión y la cohesión social, la reducción de la pobreza y también de las vulnerabilidades. El proyecto nace, y así fue explicitado en el documento de proyecto que enviamos a la Unión Europea para movilizar estos recursos, explicitando que desempeñe un papel protagónico para la consecución de los ODS, de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, y en particular con relación al ODS 1, que tiene relación con el fin de la pobreza y la necesidad de garantizar un piso de protección a todas y todas. Fíjense ustedes que, y la OIT lo ha documentado en más de una oportunidad, en sus notas técnicas informativas que hemos publicado a lo largo de estos últimos 2 años, la cobertura de protección social en la región, en América Latina y el Caribe, y en el Perú también, no ha sido la excepción, habían mostrado un desarrollo positivo en la década 2012-2019, habiendo subido de forma exponencial los principales indicadores en materia de cobertura contributiva. Producto de los efectos de la COVID, ese avance positivo prepandemia, por supuesto que se estancó y se contrajo de forma importante, cayendo precisamente los niveles de cotizantes un 7.3% aproximadamente. Fue precisamente en este contexto donde las prestaciones no contributivas asumen un rol protagónico de vuelta para contrarrestar y reducir los efectos de la pandemia en el bienestar de los hogares, en la seguridad económica y en el acceso a servicios esenciales de salud. El impacto de la COVID es un hecho innegable, visible, lo hemos visualizado también en el video que ha sido producido y compartido con ustedes recién, pero por supuesto que ha visibilizado las brechas de protección social puntualmente, y también en el caso de Perú, la ausencia de un sistema integral de protección social basado en estos conceptos o en este desarrollo de pisos nacionales de protección social, y perdón por ser redundante, pero que asegure un acceso universal a servicios esenciales de salud y también la seguridad económica a lo largo de todo el ciclo vital. Fíjense que
La OIT es custodio del indicador 131 del ODS 1, fin de la pobreza, que tiene por objeto la implementación de pisos nacionales de protección social. Y en la comparación 2020 respecto de 2016, es decir, que agarramos de lleno el impacto de la pandemia, se observa una reducción en los niveles de cobertura de casi todas las garantías asociadas al piso de protección social, con la excepción de dos: pensiones, cobertura de pensiones y desempleo, aunque seguramente en estos dos últimos casos, por el efecto composición, por las importantes caídas en las tasas de participación y ocupaciones debido a las medidas de emergencia sanitaria. En lo que tiene que ver puntualmente con las garantías del piso de protección social y en lo que nos ocupa, en el objeto y norte del proyecto, la seguridad económica para las personas en edades de trabajar, la UT también ha documentado durante el periodo pandemia un retroceso muy importante o una caída importante en referencia a la cantidad de horas trabajadas, como así también en los ingresos reportados por cada uno de los trabajadores. Tal es así que la tasa de ocupación promedio se redujo aproximadamente 6-7 puntos porcentuales entre 2019 y 2020. Los efectos más dramáticos, por supuesto, de la pandemia tuvieron que ver con la pérdida de vidas humanas, una pérdida invalorable a causa de la COVID, y obviamente en los retrocesos con relación a las prestaciones asociadas a ese desarrollo de un piso de protección social. Pero sin ninguna duda, las más afectadas han sido las mujeres. Recordemos un dato muy particular de una publicación reciente en el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, donde se destaca la caída en la tasa de permanencia de las mujeres en el mercado laboral, cayendo del 84% al 40.5%, motivado fundamentalmente por la gran cantidad de mujeres que pasaron o transitaron hacia la inactividad, producto, vuelvo a reiterar, seguramente de las restricciones asociadas a las medidas sanitarias de emergencia. Tan solo el 4.2% se explica en un tránsito hacia la situación de desempleo. En este contexto tan excepcional, y perdón que me extiendo un poquito más, esta crisis sanitaria, económica, pero también del mercado de trabajo, nos interpelaba a nosotros como OIT, al Ministerio del Trabajo como un sector o entidad rectora en materia de política de empleo y también de protección frente a la desocupación, sobre estas características dominantes sobre el futuro de la protección social en el país y cuáles deberían ser los ejes articuladores para garantizar esos niveles de protección. Este es el contexto en el cual nace la propuesta, una propuesta que tenía por objeto, a raíz de los antecedentes y lo que estaba sucediendo con la pandemia, de propiciar nuevos instrumentos, una nueva institucionalidad que garantice una protección social integral frente a la desocupación, pero a través de una combinación de políticas que lo vamos a ver más adelante, que tienen que ver con las prestaciones económicas y las políticas activas del mercado de trabajo. Gracias, Ana. Cambio. Muchas gracias, Pablo. Pido que te quedes porque todavía tienes mucho más que contarnos y luego compartir las valoraciones de los dos viceministros del Ministerio de Trabajo que hoy nos acompañan, el viceministro de Trabajo, Sergio de Jaime, y el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, el señor Camilo de León. Bueno, como les decía al principio, tenemos también con nosotros a la jefa, a nuestra jefa, que ha sido un gran apoyo durante este proyecto, que hubiera sido de nosotros sin Celine Perón, sin Maya Stern, sin María Luisa Carmona, Ana Carolina, sin el equipo de SOCPRO en Ginebra. Celine Perón es la jefa a nivel mundial del programa de la Unión Europea en el que se enmarca este proyecto, un programa que lleva por nombre Mejora de las Sinergias en la Protección Social y en la Gestión de las Finanzas Públicas. Celine conoce de primera mano los efectos de la pandemia a nivel mundial, que han sido muy trágicos, pero también nos conoce o sabe de primera mano cómo aquellos países que tienen mejores o más robustos sistemas de protección social han podido hacer frente a los efectos devastadores de esta pandemia, no solamente en la salud de las personas, sino también en la pérdida de empleos. Celine, buenos días desde Ginebra, ¿cómo estás? Sí, gracias, Ana. Buenos días, buenas tardes desde Ginebra. Buenas tardes. Ya es un poco más tarde que ustedes. Pero efectivamente, no, este programa financiado por la Unión Europea, aunque ha estado diseñado antes de la crisis de la COVID, se ha revelado muy importante para apoyar a las respuestas de los países en esta pandemia de la COVID. Si nos recordamos, durante esta crisis, la OIT salió un informe
con esta cifra de nueve alarmante, que solamente una persona de cada dos en el mundo tiene acceso a la protección social. Significa que la mitad se quedaron sin ningún apoyo durante la crisis de la COVID. Esa es tu pregunta, Ana, de cuáles son los mejores ejemplos a nivel mundial. Es importante señalar que la OIT ha adoptado dos convenios dedicados a la protección frente al desempleo. El convenio 102 sobre seguridad social, que tiene su parte también sobre el seguro de desempleo, y el convenio 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo. Entonces, cuando viene la pregunta de cuáles son los ejemplos que más funcionan en caso de desempleo y para protección frente al desempleo, es realmente interesante volver a estos dos convenios y recordarse de los principios que ofrecen estos convenios como guías para establecer estos sistemas integrales de protección frente al desempleo. Estos principios son los basados en la solidaridad, en la redistribución de riesgos, en la responsabilidad del Estado, que ha jugado un papel muy importante durante la crisis de la COVID-19 también, y la combinación de intervenciones de seguro social con contribuciones sociales, tal como de asistencias sociales, que se encuentran en muchos países este tipo de combinación. También el convenio 168 va un poco más adelante e insiste mucho en la articulación entre la seguridad de ingresos y el acceso al empleo, que es una parte muy importante y que veo que se ha tomado muy concretamente también en la discusión sobre el diseño del seguro de desempleo en Perú. Mundialmente, estos principios están aplicados por más de 91 países en el mundo. Y de estos 91 países que lo implementan, porque tristemente son solamente 96 países que tienen seguro de desempleo, porque es una rama de protección social que se va desarrollando y sobre todo cada vez que hay una crisis económica. Pero de estos 90 y pico países, 85 han implementado sistemas según el mecanismo de seguro social y pocos, no más de 6, con puro asistencias sociales. Entonces podemos ver que estos sistemas que funcionan son los que se han basado en el seguro social, en los principios de seguro social. Y para tomar dos ejemplos, con países también con tasas altas de informalidad, Tailandia y Vietnam, que tienen tasas de informalidad comparables a las de Perú. Estos dos países tienen ya desde más de 15 años su sistema de seguro social, que también han nacido luego crisis económicas, que fue de la crisis de asiática y después de la crisis global mundial financiera. Entonces, A la pregunta de los ejemplos que funcionan, otra vez lo que vimos durante la crisis de la COVID son estos sistemas que se han inspirado de los principios de los convenios que mejor protegieron a los trabajadores durante la crisis de COVID. Gracias, Ana. Muchas gracias, Celine. Efectivamente, en la propuesta que hemos trabajado en Perú, hemos seguido tanto el convenio, los principios que has nombrado y las orientaciones tanto de la rama 4 del convenio 102 de norma mínima de la seguridad social como del convenio 168. Celine, y desde este enfoque articulado que estamos promoviendo, ¿no? De articular las políticas de protección social con las políticas de promoción del empleo, nos viene a la cabeza una de las preguntas que al equipo de Loreta, al equipo de comunicación de la OIT, pues le hizo alguna de las, digamos, tristemente protagonistas de esta pandemia, como fue una mujer de nombre Patricia, que nos pidió que te elevásemos esta pregunta y que está muy en la línea de lo que Pablo ya comentaba al principio, ¿no? De cómo las mujeres hemos sido las principales afectadas, ¿no? De esta pandemia. Patricia nos pedía que te preguntásemos, en el caso de que hubiéramos tenido este esquema de protección social frente al desempleo con un seguro por desempleo, ¿cómo podía
haberla ayudado a ella a sobrellevar, digamos, la pérdida del empleo durante la pandemia y sobre todo la sobrecarga que le vino con el cuidado de sus hijos e hijas. No, gracias Ana y a Patricia sobre todo para esta pregunta. Y como Pablo lo indicó en su introducción, lo que fue muy preocupante fue la caída de la tasa de inactividad que se vio también en Perú, como en muchos países por parte de las mujeres más que todo. Y tristemente, Patricia representa a las mujeres con hijos que fueron más afectadas por esa crisis de la COVID, no solamente porque perdieron su trabajo, su fuente de ingresos, pero también por la doble carga de ocuparse de la familia y de los niños. Y tenemos todos en mente también estos momentos cuando las escuelas cerraron para solamente dar el impacto que puede tener esta clausura de los servicios sociales. Si la realidad es que si hubieras estado un seguro de desempleo en el caso de Perú, es verdad que Patricia hubiera podido recibir un reemplazo de sus ingresos para darle tiempo a buscar trabajo y no necesariamente a ir con un trabajo informal o un trabajo a cuenta propia, que fue la reacción de muchas mujeres por no tener más su trabajo en la economía formal, pensando también que este tipo de trabajo en la economía informal le hubiera dado más flexibilidad. Pero resulta que no, el problema es que la inestabilidad de los ingresos con este tipo de trabajo también añadió a la presión que cayó encima de muchas mujeres como lo de Patricia. Entonces los sistemas de seguro social y de seguro de desempleo y sistemas integrales que se articulan, como lo mencionaste, que se articulan también con servicios de acceso al empleo, pueden también ayudar a estas personas a buscar trabajos que convengan con sus experiencias, sus calificaciones, sin primero ir a tomar cualquier trabajo que se encuentra. Pero también estos sistemas tienen la ventaja de acompañar la transformación de las economías y de los mercados laborales, que es un tema que surgió mucho después de la crisis de la COVID, con una reflexión a cómo podemos adaptar nuestras economías hacia unas economías más verdes y más sostenibles. Y en este caso, los sistemas integrales de seguro de frente al desempleo pueden jugar un papel muy, muy importante. Gracias, Ana. Muchas gracias, Elin. Pues te pedimos también que te quedes. Vamos a pasar ya al segundo panel, donde vamos a profundizar precisamente en todas estas ideas u orientaciones que tú ya nos has lanzado. En primer lugar, la importancia de contar con la protección de ingresos, o sea, de contar con un sistema que proteja de la pérdida de ingresos, no solamente ante digamos, situaciones de crisis como la que hemos vivido en la pandemia, sino también, por ejemplo, ante situaciones que derivan también, ¿no?, de la propia reconversión de ciertos sectores productivos, ¿no? De eso después, más adelante, nos va a hablar nuestro especialista en políticas de empleo, Mauricio Dickensen, ¿no?, de cómo el sistema, cómo es necesario que se protejan los ingresos ante esta situación para evitar precisamente lo que tú comentabas, que la persona termine aceptando el trabajador un empleo informal o desgraciadamente acabe en la inactividad. Así que doy paso de nuevo a Pablo Casalí y al viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Sergio de Jaime, y le voy a pedir en primer lugar a Pablo que cuente en qué consiste esta propuesta, cuáles son sus componentes y cuál es precisamente este enfoque innovador de proteger ingresos a través de un seguro por desempleo, pero a la vez favorecer a través del acceso a las políticas de promoción del empleo, favorecer o permitir que el trabajador se encuentre en mejores condiciones para poder reincorporarse al mercado de trabajo. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Ana, nuevamente. Un saludo especial al viceministro, a Sergio Jaime, que nos acompaña en este panel.
nos vamos a quedar un poquito con esta primera filmina. Mi intención es trasladarle cuáles son los aspectos generales de la propuesta. Una propuesta importante que ha sido desarrollada en estrecha colaboración, y no canso de decirlo, de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. También hemos tenido la participación de colegas, funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Y por supuesto que hemos agotado algunas instancias de intercambio de información, discusiones álgidas algunas con el representante de los trabajadores y también de los empleadores. Seguramente, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta muy breve presentación, vamos a ir puntualizando, subrayando cuáles son los puntos que quedan pendientes para la hoja de ruta que se viene, los pasos siguientes, que seguramente motivará un proceso de diálogo social, ojalá que así sea, para consensuar esos últimos aspectos o parámetros que faltan para cerrar y que esta propuesta pueda ser posible, ¿no?, a través de su implementación definitiva. De vuelta, algunos datos de contexto para entender la propuesta que hemos trabajado desde OIT con el apoyo de la Unión Europea. En materia de empleo se observaba en el año 2020 que la población, la fuerza de ocupados, se había reducido en casi un 10% y la ocupación cayó un 13%. Es decir, que más o menos quedaron sin empleo 2.200.000 personas y el ingreso había caído cerca de 11.5, casi 12%. Todas estadísticas o información que refería al principio de mi intervención. En este contexto, en el contexto de la pandemia, el uso de las ETS y el uso y abuso de los fondos que administran las AFP, que tienen un objetivo muy puntual, ha generado un nivel de precariedad aún mayor respecto de los trabajadores ante algunos efectos de la pandemia que repercutieron en la inseguridad económica de estos y de sus familias. Es decir, que al liberarse la posibilidad de contar con las ETS de forma parcial o total, al liberarse la posibilidad de hacerse acreedor de alguno de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual que tienen por objeto garantizar la pensión de vejez, no la protección frente a la desocupación, nos hace pensar de que el sistema integral de protección social en Perú en realidad no es un sistema integral y falta mucho, y por eso el valor agregado del proyecto para propiciar las recomendaciones en aras de su fortalecimiento y para que verdaderamente se construya o se avance en la implementación de un sistema integral de estas características que garantice ese piso de protección social que mencionábamos al inicio. En las diferentes deliberaciones surgió un consenso generalizado sobre la necesidad de afrontar o atacar esta problemática de la inseguridad económica ante la situación de desempleo desde la política de protección social, pero también desde el lado de las políticas activas del mercado de trabajo. ¿De qué manera se pueda propiciar un esquema innovador que combine ambos tipos de políticas? La prestación económica por desempleo y también el acceso a políticas activas que garanticen una ruta de empleabilidad que les genere acceso a trabajo decente. Esta estrategia, por supuesto, que ha tenido resultados exitosos y la propuesta se ha nutrido de la experiencia de esta región, pero también de países y regiones de otras latitudes, y ahí mi agradecimiento muy especial de todo el proyecto a los colegas de SOCPRO. No quiero olvidarme de nadie, por eso no voy a individualizar a nadie, pero sí en la persona de Celine y que pueda trasladar estos comentarios porque fue así. Tuvimos el proyecto, los funcionarios del Ministerio del Trabajo, los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y también representantes de trabajadores y empleadores la posibilidad de visualizar cómo se organizan y cómo se gestionan este tipo de institucionalidades en otras latitudes y creemos haber tomado la mejor experiencia para replicarlo en el caso peruano en función de sus especiales características y demás. En cuanto al marco normativo, por supuesto, fue mencionado por Celine Peirón, mi colega de SOCPRO en Ginebra, el convenio 122, por supuesto, sobre política de empleo que ha sido ratificado oportunamente por Perú, y seguramente Mauricio Dirkens, mi colega especialista en empleo, hará alguna referencia a su intervención, pero fundamentalmente los convenios 102 y 168, el convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social, donde la parte 4 del mismo refiere a las prestaciones económicas por desempleo, y el convenio 168 de fomento del empleo y protección contra el desempleo, todos principios y orientaciones que han guiado el accionar o la ejecución del proyecto, es decir, que han fungido como paraguas debajo del cual se han discutido cuáles podrían ser su estructura, parámetros, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que el convenio 102 sí fue ratificado por Perú, pero en el acto de ratificación no se incluyó esta rama 4 sobre prestaciones por desempleo y me parece que estamos trabajando y bien
para que esto sea una posibilidad concreta, y seguramente colegas del Ministerio del Trabajo se van a referir a esta cuestión en breve. Por lo tanto, y ya entrando en la materia, en el esquema integral de protección ante el desempleo, para lograr el objetivo de contar con un esquema de esta naturaleza, creemos, el proyecto creyó que había que trabajar en algunas características importantes. Por un lado, buscar la progresiva universalidad de la cobertura frente a la contingencia de desempleo, plasmado en el convenio 102, pero también en la recomendación 202 sobre los pisos de protección social. Motivar una articulación estrecha de las políticas activas del mercado de trabajo con las prestaciones económicas, las consideradas pasivas. Incorporar un enfoque de género intercultural y orientado a combatir las diversas asimetrías preexistentes en la estructura sociolaboral del país. Contribuir para que esa articulación interna de política sea efectivamente así, que no haya ningún cortocircuito que impida esa coherencia o articulación con el resto de los sectores, y por supuesto promoviendo el diálogo social y la progresividad de su implementación. Si pasamos a la segunda, por favor, Filmina, solamente decir que la propuesta se integra con dos componentes fundamentales: por un lado un seguro social por desempleo, y por otro lado con el componente que implica el rediseño y el fortalecimiento de las políticas activas del mercado de trabajo, como se explicará más adelante. El seguro social por desempleo, lo hemos presentado ya varias veces, pero me parece que vale la pena reflotar esta definición. Consiste en un régimen de prestaciones económicas para la protección de los ingresos del trabajador que se encuentran en situación de desempleo involuntario durante un periodo de tiempo determinado. Vamos a ver cuál es el plazo máximo para usufructuar de esta prestación económica, con el objetivo de asegurar ingresos, pero también de facilitar su reinserción laboral en un empleo conveniente y libremente elegido por parte del trabajador. Esto es así, veremos más adelante que todo gira en torno a un nuevo sistema nacional público de empleo, donde se organizan y formalizan una gama de servicios y programas al servicio de los trabajadores beneficiarios de este nuevo enfoque o política integrada de protección frente a la desocupación. Las principales características del seguro social por desempleo, como decía, es que el ámbito de cobertura está intrínsecamente relacionado con los trabajadores asalariados formales del sector privado, independientemente del tipo de contrato del cual goce, es decir, puede ser un contrato a plazo fijo, pero también a plazo indeterminado, y por supuesto que integra también a los trabajadores del sector público que se encuentran regidos por el régimen laboral del Decreto Ley 728, si mal no recuerdo. Como saben ustedes, un seguro social por desempleo de esta naturaleza, comprensivo de un fondo colectivo por desempleo, se nutre de cotizaciones individuales, precisamente de ese fondo colectivo, y para tener derecho a las prestaciones económicas resulta necesario corroborar de que se haya contribuido o se hayan realizado 12 contribuciones, aportaciones al fondo en un periodo máximo de 24 meses. Los cálculos actuariales, hay una publicación que ya está a disposición de todo el público, que está en nuestro enlace de la OIT, establecen una tasa de contribución de equilibrio del orden del 1.16% sobre la masa salarial imponible, sobre el salario imponible de todos aquellos trabajadores que están bajo el ámbito de aplicación de esta nueva política, de este nuevo seguro. También hemos simulado, y en el documento técnico de evaluación del Seguro Social por Desempleo para el Perú, están los criterios, los supuestos utilizados, una tasa de equilibrio frente a un contexto pesimista y otro optimista, saltando en el primer caso a una tasa de equilibrio de 1.50% y en el segundo a 0.87%. No se ha definido si las cotizaciones, deben ser asumidas por el trabajador, por el empleador o por el gobierno, o a través de una combinación de fuentes de financiamiento que involucre a este tripartismo o actores principales del mundo del trabajo. Creemos necesario que para definir el flujo de esa fuente de financiamiento efectivamente se promueva esa instancia de diálogo social que yo mencionaba anteriormente para determinar los consensos y acuerdos sociales importantes que permitan luego un nivel de aplicación y legitimación importante para su implementación. De vuelta, el proceso de diálogo social que debería dirimir en caso de que la propuesta sea finalmente aceptada, como todo parece indicar que así es, ¿cuál sería la fuente de financiamiento en función de ese 1.16% que ha sido calculado como tasa de equilibrio?
El proceso de diálogo social, desde la OIT nosotros instamos a que los actores puedan desarrollarlo en el marco de las convenciones de nuestra Organización Internacional del Trabajo, fundamentalmente en el marco de los convenios 102 y 168 que determinan el contexto dentro del cual se ha elaborado esta propuesta. Finalmente, la tasa de reemplazo o la prestación económica, la cuantía de la prestación económica, que está determinada para ser usufructuada por un plazo máximo de 5 meses y tiene una relación decreciente, es decir, va desde un 70% del salario imponible promedio de esos 12 meses de contribuciones hasta un 50% en el último mes al que tiene derecho para recibir la prestación. Estos parámetros son consistentes con la evidencia disponible sobre la dinámica del mercado de trabajo en Perú y también respecto de la situación que se da en otros países y en otras regiones. Si pasamos a la segunda, por favor. Avanzando sobre ahora las políticas activas del mercado de trabajo, recuerden ustedes que un seguro social por desempleo fue pensado para garantizar ingresos, pero también para promover una ruta de empleabilidad. Es por esa razón de que los beneficiarios de esta prestación por desempleo deberán firmar un compromiso, ¿no?, con una nueva institucionalidad que va a tener a su cargo la gestión y administración de las políticas activas del mercado de trabajo, de que buscará activamente empleo y será beneficiario de algunas actividades, servicios y programas que se le ofrezcan en función de su perfil, de su nivel de habilidades blandas, técnicas, etcétera, etcétera. Pero la propuesta de políticas activas no solamente está circunscripta o en beneficio a los beneficiarios de ese seguro por desempleo, y es acá donde la propuesta innova, porque el ámbito de aplicación trasciende a los beneficiarios de la prestación económica por desempleo, abarcando a la generalidad o el amplio grupo de trabajadores informales que existen en el Perú. Por esa razón, la propuesta está pensada de manera comprensiva, de forma que cualquier trabajador beneficiario, ¿no?, del seguro social por desempleo, esto es importante subrayarlo, remarcarlo, bajo el principio de implementación progresiva, por supuesto, pueda beneficiarse del acceso a servicios y programas de empleo de la misma forma a través de la ruta de empleabilidad que le sea trazada en función de su perfil y todas esas características que mencionaba precedentemente. Dos cuestiones importantes. En primer término, la propuesta apuesta por trabajar en el diseño e implementación de una política nacional del empleo que integre diversas políticas activas del mercado de trabajo. Y en segundo lugar, realzar la importancia de esta puerta única de entrada que ustedes visualizan en la filmina, que tiene que ver con el centro de empleo, a los servicios que conforman estas políticas activas del mercado de trabajo. Esta puerta única de entrada, este centro de empleo, consiste como función, como administración, en organizar los servicios, los diversos servicios del Servicio Público de Empleo, de modo que respondan al perfil y las necesidades de los trabajadores, del público objetivo. Con ese objetivo deberá fortalecerse el centro de empleo como eje articulador y organizador de los servicios ofrecidos en cuanto a los programas y servicios que pueden ser revisados en la parte inferior derecha de la filmina, es decir, los servicios, programas y servicios públicos de empleo referidos a orientación laboral, orientación para el emprendimiento, bolsa de trabajo, certificado único laboral, información del mercado laboral, programas públicos de empleo, capacitación laboral, certificación de competencias y la intermediación laboral. Finalmente, y creemos que es el corazón de la propuesta, por lo menos de este segundo bloque del esquema integral de protección ante el desempleo, la figura del orientador laboral, que tendrá una máxima responsabilidad de informar y acompañar a cada uno de esos trabajadores que se presentan y son registrados en este nuevo esquema, en esta nueva institucionalidad, en cuanto a la transición o en cuanto a la identificación de la mejor ruta de empleabilidad en función a su perfil y a sus necesidades. La propuesta busca, al final del día, de que todos los segmentos que conforman la población activa y demandante de un servicio sean atendidos por el Servicio Nacional Público de Empleo desde una perspectiva universal. Sabemos que hay limitaciones, hay recursos financieros o fuentes de financiamiento que en principio no hacen el match con las necesidades para implementar una propuesta de esta naturaleza, pero la propuesta está pensada para ser implementada de forma progresiva a partir de algunos pilotos en el ámbito regional que puedan ponerse en práctica de forma inminente. Finalmente,
se ha planteado el fortalecimiento de las políticas de promoción del empleo a través de una nueva arquitectura para su desarrollo y lo que explicaba anteriormente, no solamente en favor o en beneficio de los beneficiarios de la prestación por desempleo, todo trabajador del sector privado, trabajadores por cuenta propia, subempleados, trabajadoras del hogar, colectivos vulnerables, todos deberían tener la oportunidad, deberían tener derecho a ejercer esta posibilidad de concurrir a un centro de empleo para buscar su hoja de ruta, su ruta de empleabilidad en función de sus habilidades, recibiendo aquellas orientaciones para fortalecer algunas capacidades técnicas, para adquirir algunas habilidades blandas que le permita insertarse en una ruta de empleabilidad que le garantice un trabajo decente, con acceso a servicios de protección social, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas que este nuevo esquema no es responsabilidad, es decir, como entidad rectora, el Ministerio del Trabajo ejerce esa rectoría, pero sin duda que debe trazarse en estrecha colaboración con otros sectores que tienen corresponsabilidades o políticas o que planifican políticas para dinamizar el mercado de trabajo. Me refiero al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social y, por supuesto, a PRODUCE y el resto de las regiones. Me quedo por acá, solamente el objetivo era presentar un resumen muy somero sobre ambas propuestas, que todas integran este nuevo esquema de protección social frente a la desocupación. El Seguro Social por Desempleo, por un lado, con su ámbito de aplicación y con sus principales parámetros, complementado con esta ruta de empleabilidad a través del rediseño y fortalecimiento de las políticas activas del mercado de trabajo debajo de esta institucionalidad que es el sector trabajo. Cambio, gracias Ana. Muchas gracias, Pablo, por explicarlo nuevamente y creo que queda bastante claro cómo se ha planteado esta propuesta, esta articulación de la que venimos hablando entre las políticas de protección social y las políticas de promoción del empleo con esta vocación universal de ser, digamos, de implementación progresiva y de carácter universal que tiene la propuesta. Damos la bienvenida al viceministro de Trabajo, al señor Sergio Jaime Ríos. Buenos días, viceministro. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y en primer lugar, viceministro, querríamos preguntarle por la valoración que hace desde su ministerio, desde su viceministerio, de la propuesta que hemos trabajado conjuntamente con su equipo de funcionarios y que usted ha tenido también pues, la posibilidad de conocer de primera mano, porque estuvimos allí visitándole, recuerda, en septiembre, para comentarle. Así que agradecemos muchísimo sus palabras al respecto. Yo, antes que nada, buenos días con todos, contigo sobre todo, Ana. A todos los presidentes, a Casalino por su exposición bastante enjundiosa. Efectivamente, es una propuesta que incluso mucho antes ya de que pudiera ser planteada por financiamiento de Unión Europea, ya en el Perú estamos trabajando los sindicatos. ¿No? Los sindicatos lo venimos trabajando, no siempre con todos los consensos necesarios, porque el tema del financiamiento es un tema que todavía no se ha decidido, pero eso es un asunto que tenía que venirse. ¿Por qué? En otras partes del mundo sí ha sido así. Entonces, si estamos pensando un trabajo decente y un régimen de protección social, es indispensable y es indispensable un seguro contra el desempleo. Y en ese sentido, yo creo, sin demora de equivocarme, que nuestro presidente Castillo, conforme se le venía informando, nos va a apoyar en esa línea. Viceministro, a su juicio, ¿cuáles son los siguientes pasos que cree usted que está en disposición su viceministerio, en concreto el equipo del ministerio, para dar o qué hay que dar para que este esquema de protección integral, este seguro social por desempleo y este fortalecimiento de las políticas activas de empleo sea posible? ¿Cuáles son los siguientes pasos que han considerado que se pueden dar para su efectiva institucionalización? Antes que nada, nuevamente, muchas gracias. Estamos poniendo conocimiento en estos momentos, a más tarde a la señora ministra de Trabajo, y quien traemos su salud directamente también, la doctora Betty Chávez, que efectivamente, el primer paso va a ser para nosotros tratar de convencer a todos los actores, en este caso, en este proceso, al gobierno mismo, estamos seguros que será así, los trabajadores y los empleadores. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se busca aquí es la reducción, ¿no?, de la conflictividad laboral.
y la paz laboral, que permita pues niveles de desarrollo que permitan a su vez que nuestro país pueda llegar a niveles estándares en el mundo moderno. Porque si no tenemos un seguro contra el desempleo, por ejemplo, ¿a qué nos encontramos? Conflictividad, que hemos reducido al 99% en Perú. Hay que señalarlo, ¿no? Que la conflictividad laboral en el sector en Perú ha sido reducida al 99%. O sea, tenemos una conflictividad del 1%. Y con un seguro con desempleo podríamos estar cerrando ese círculo vicioso de que impide que casualmente podamos llegar a nivel de desarrollo. Entonces, uno de los pasos es el convencimiento. Segundo, que esto pueda ser de alguna manera materializado en el financiamiento adecuado por las partes. Es por eso el convencimiento necesario de las tres partes, Estado, empleador y trabajador. 1.16 es un porcentaje, para nuestro punto de vista, aceptable. Esos serían los primeros pasos. Ministro, también tenemos conocimiento de que el proceso de ratificación de la rama 4 del 102, como usted sabe, y del convenio 168 se ha iniciado al interior del Ministerio a propuesta precisamente de los sindicatos. ¿Qué valoración le merece esta iniciativa, ¿no? Bueno, esta proactividad, ¿no? Interesante, y en qué medida su viceministerio puede apoyar esta, digamos, este interés, ¿no? de los representantes de los trabajadores por tener este marco legal a través de los convenios de la OIT, que, como sabe, entran con carácter de derecho constitucional, ¿no? En el marco normativo de nuestro país. ¿Qué opinión le merece, viceministro? Por supuesto, todo aquello que beneficia a nuestro pueblo, la rama, en caso de la rama 4, que no fue suscrito oportunamente, no creo que haya surgido ningún problema. En todo caso, los especialistas en derecho podrán decir la última palabra, pero en el campo laboral sindical los trabajadores estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quiere comentar algo más, viceministro. Nosotros la verdad que agradecemos profundamente su presencia y el trabajo que ha desarrollado su equipo, ¿no? Que se ha mantenido, digamos, firme, ¿no? Hasta este momento. Si le parece, voy a explicar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es decir, cómo hemos podido conseguir, digamos, estos resultados, tener una propuesta, ¿no? de protección integral frente al desempleo, y cómo hemos conseguido, ¿no? que de alguna manera captar la atención, ¿no? o el interés, en este caso, no solamente de los representantes de los trabajadores, sino también de los empleadores que asistieron a algunas de nuestras capacitaciones y de en concreto algunos webinars, ¿no? Y lo hemos conseguido, creemos que a través de, digamos, de tres recursos fundamentales. Uno, fomentar el trabajo en equipo con los funcionarios, con los altos funcionarios, tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Economía y Finanzas, en una serie maratoniana de reuniones, pero que han resultado muy efectivas, porque de esta manera hemos podido capacitar también a los funcionarios, ¿no? No solamente en el conocimiento de estos convenios de los que venimos hablando, sino también en el uso de nuestro modelo econométrico, ¿no? en el modelo actuarial para definir, digamos, esta tasa de equilibrio de la que hablaba Pablo, y que, como efectivamente usted dice, resulta a todas luces viable, ¿no? Este 1,16. Y el trabajo en equipo ha sido como clave. Hemos tenido un montón de reuniones, viceministro. La verdad que felicitar el empeño y la constancia, ¿no? de todos estos trabajadores. Segundo recurso que hemos utilizado es, pues, activar los espacios institucionales para el diálogo social, tratar de socializar la propuesta tanto con empleadores como representantes de los trabajadores. No siempre ha sido fácil, como usted sabe. Pero se ha intentado, ¿no? y la respuesta siempre fue positiva. La verdad que agradecemos desde aquí, pues, digamos, la intención, ¿no? de al menos conocer la propuesta y exponer sus opiniones, ¿no? a través de estos talleres que realizamos con el Consejo Nacional del Trabajo, Promoción del Empleo, para socializar la propuesta. Y en última instancia, pues obviamente una propuesta de este tipo requiere de muchísimo esfuerzo, de mucha pedagogía, ¿no?
A veces, yo lo cuento en muchas ocasiones, la OIT pues llegamos con un montón de normas, convenios, y tenemos que hacer pues todos los esfuerzos que sean necesarios y más para poder hacer comprender el alcance, ¿no?, de nuestro marco legal. Y ahí, pues la verdad, a petición, en principio, de los representantes de los trabajadores, pues seguimos fortaleciendo capacidades, ¿no?, a través ya de webinars mucho más, digamos, centrados, ¿no?, en sus necesidades, en sus propuestas, en sus inquietudes con las organizaciones sindicales. Y de ahí, pues creemos que de tanto explicarlo y de tanto contarlo, por eso Pablo decía antes, ¿no?, eso de que lo habíamos contado muchas veces, usted mismo ha tenido posibilidad y de conocer los resultados anteriormente, pues creemos que de ahí ha salido, ¿no?, esta iniciativa, ¿no?, en este caso de la Central Autónoma de Trabajadores, de promover la ratificación de los convenios. Así que vamos a darle paso a los protagonistas, a los verdaderos protagonistas de los resultados de este proyecto, ¿no?, que son las personas, los funcionarios, los representantes de los trabajadores que han contribuido a que, bueno, estemos hoy aquí contándolo. Bueno, te contaré de que este trabajo con OIT efectivamente ha sido un trabajo muy intenso, de más de 10 meses, porque si bien formalmente el proyecto inició en octubre del 2020, teníamos trabajos previos en meses anteriores con equipos de la OIT y funcionarios y servidores de acá del Ministerio. Y definitivamente este proyecto inició en un contexto completamente atípico de pandemia, de cuarentena, donde la virtualidad era la regla y como anécdota te diré que no hemos tenido ninguna reunión presencial, el equipo del grupo de trabajo. Entonces, al inicio, como a todos, nos costó poder acostumbrarnos a este tipo de trabajo. Sin embargo, la disposición, el compromiso, tanto de los gobiernos de turno y de los funcionarios y servidores, permitió que podamos avanzar en el proceso donde se forma un equipo multidisciplinario de servidores, funcionarios, no solamente del Ministerio de Trabajo, sino también del MEF, consultores de OIT, funcionarios de OIT, funcionarios del MIT, que se sumó también después al equipo. Y teníamos la asistencia técnica, por ejemplo, de equipos de OIT en Ginebra y de expertos internacionales de otros países donde nos comentaban la experiencia comparada. Y eso sin duda ha sido muy, muy rico para poder fortalecer las capacidades de los trabajadores, tanto aquí en el Ministerio como en otras instituciones que han colaborado con que finalmente el proyecto pueda tener resultados concretos, como tener una propuesta de un sistema integral de protección ante el desempleo. Yo creo que esta metodología de trabajo muy intensa, porque había semanas en que trabajamos tres veces por semana, reuniones de 3-4 horas vía Zoom y en contextos a veces un poco más complicados. En estos 2 años hemos tenido varios gobiernos, por ejemplo, y la incertidumbre si avanzamos o no avanzamos también influía en el trabajo. Sin embargo, reitero el compromiso, la disposición tanto del Ministerio de Trabajo, del MEF y de todo el equipo que participó y que finalmente ya a puertas de concluir el proyecto vemos que tenemos resultados concretos y objetivos y que creemos que se puede seguir avanzando en su implementación. Bueno, muchas gracias por incluirnos en esta entrevista, ese recuento que están haciendo desde la OIT. Para nosotros es sumamente importante como Ministerio de Trabajo promover procesos de diálogo y espacios de diálogo sociolaboral. Ese encargo lo tiene la Secretaría Técnica del Consejo Nacional, que es el espacio por excelencia de diálogo en el país en el cual participan los líderes empresariales y los líderes sindicales de las principales organizaciones más representativas. Para este caso concreto se articuló muy de cerca con los representantes de la OIT a fin de poder socializar lo que se estaba trabajando, poder contar con la participación de los actores sociales, dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, algunos otros actores de la sociedad civil. Y el rol de la Secretaría Técnica principalmente
es el poder facilitar que esto suceda. Nosotros tenemos ya una metodología a través de la cual desarrollamos talleres, actividades de diálogo, manejamos las relaciones con los actores sociales, así que procuramos apoyar a la OIT en establecer el contacto con estos dirigentes. Se organizaron talleres junto con la OIT y el Ministerio. En algún caso hubo cierta resistencia, quizás por todo un proceso de generación de confianza pendiente, dada la coyuntura que en ese momento estaba pasando el país a nivel político, con lo cual se optó también por reforzar el acompañamiento y el proceso de diálogo desde la propia OIT, dado que el gobierno en sí mismo estaba siendo percibido como falto de confianza en algunos casos. Así que nuestro rol fue también apoyar a la OIT en brindarle la data, la información, establecer los contactos para los varios talleres que los consultores de OIT realizaron con nuestros dirigentes sindicales y empresariales. Nosotros, en verdad, tenemos mucho entusiasmo como Secretaría Técnica del Consejo que este tema llegue a aterrizar en el pleno de nuestro Consejo y que se pueda debatir ampliamente con los actores sociales, ¿no? Esto implica todo un proceso previo que ya también se los deben haber comentado los funcionarios del Ministerio, en intentos que hubo en distintas gestiones de procurar un sistema similar de seguro de desempleo con distintos análisis y posiciones que no necesariamente llegaron a algún buen puerto, con lo cual nosotros creemos que la participación de los actores sociales representativos de trabajadores y empleadores es fundamental en poder darle forma a esta herramienta que es indispensable para el país. Y en esa medida, en las conversaciones que hemos podido tener a lo largo del proceso que ha gestionado OIT, creemos que hay ciertas dudas que habrá que abordar y que discutir tripartitamente, en especial con, evidentemente, quién asume el costo, ¿no?, de un seguro de desempleo. Ese va a ser un tema de debate. Y cuál sería el destino final de la figura jurídica que actualmente manejamos, que es la compensación por tiempo de servicios. Habría que discutir si esta herramienta, que es la que actualmente tiene el país, se va a dejar de lado, se va a reemplazar, si el seguro de desempleo sería complementario a esto. Y creo que cuando menos esos dos temas son algunos de los varios que se tendrían que abordar en un debate tripartito. Tenemos varios argumentos que han determinado nuestra posición siempre principista en defender los derechos humanos. Los convenios internacionales en el Perú tienen rango de ley y son ratificados. Desde que se ratificó el convenio 102, la cuarta parte quedó en suspenso porque en ese momento no se dan las condiciones apropiadas. Ahora, después que hemos tenido y pasado una crisis sanitaria, nos hemos dado cuenta que en materia de protección social no se ha avanzado como debe ser. Y si pretendemos ser un país de primer mundo, tenemos que cumplir con ciertos lineamientos mínimos en materia de protección de derechos humanos. Y tener un seguro de desempleo va a generar cosas a favor del Estado y cosas a favor de los empresarios y los trabajadores. Por ejemplo, tener un sistema de formación, formación profesional adecuado, articular la política pública, generar, en caso de contingencia, como ha pasado en la crisis, un sistema que proteja al trabajador y que lo inserte en el mundo del trabajo. Va a generar también una diversificación productiva porque vamos a pensar como país qué vamos a tener y cuáles son las profesiones que se van a tener. En fin, vamos a poner al ser humano delante de las políticas públicas. Acá, junto con las demás centrales sindicales, no podemos dejar de mencionar las demás centrales sindicales, tenemos una visión. Si bien es cierto, nosotros hemos tal vez apropiado de un tema determinado porque queremos y creemos que eso es una medida importante de la protección de los convenios internacionales y porque realmente paramos acudiendo a los órganos de control, ha sido tratar de impulsar el tema, llevar adelante, a jalar la locomotora. Y hemos tenido que participar y proponiendo las cosas que sabemos. Para eso hemos recibido los apoyos de OIT en cuanto a capacitación e información que siempre se dan, las facilidades que han tenido nuestros asesores en apoyarnos a entender los temas y poder plantear soluciones y alternativas pertinentes que busquen el desarrollo de la persona. Bueno, pues estas han sido las palabras de los protagonistas y vamos a pasar ya al tercer panel, donde vamos a conocer ya, digamos, de manera mucho más directa cómo, o más clara, no más directa, porque estamos en directo. Bueno, precisamente me acaban de recordar que les diga que también estamos en Facebook Live a través de la página de la Unión Europea.
pues si también quieren seguirnos desde ahí. Bueno, como le decimos, pasamos a este tercer panel donde vamos a hablar precisamente de la importancia, del rol tan importante que tienen las políticas de promoción del empleo precisamente para la creación de empleo decente. Y en este panel me acompaña el viceministro de Promoción del Empleo, Camilo León. Buen día, viceministro, ¿cómo está? Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, viceministro. Y Mauricio Dickensen, que es nuestro especialista en políticas de empleo, para que lo entiendan, bueno, mercado laboral. Y antes de entrar en el tema, ¿qué les parece si vemos un vídeo que ya ustedes también han podido ver, han podido visionar, sobre cómo sería esta articulación entre las políticas, digamos, de promoción del empleo que venimos insistiendo y esta protección de los ingresos frente al desempleo, ¿no? Así que le voy a pedir a César y a Magda que pongan, que conozcamos a Víctor, al caso de Víctor. Víctor se acaba de quedar sin chamba. 2 años como impulsador de ventas y ahora desempleado. Menos mal, Víctor cuenta con las suficientes aportaciones al Fondo por Desempleo, que le dan acceso a una prestación y a los servicios y programas de empleo. Así que acude rápidamente a su centro de empleo. Allí, un orientador laboral le confirma que cumple con los requisitos para activar su seguro por desempleo y cobrar la prestación económica mensual durante 5 meses. Además, le diseñará una ruta de búsqueda de empleo para que pueda acceder a los servicios de empleo y encontrar un nuevo trabajo. Pero primero, Víctor deberá registrarse como demandante de empleo y firmar el compromiso de búsqueda activa de empleo para garantizar que cumplirá responsablemente con esta ruta. ¿En qué consiste esta ruta de búsqueda de empleo? El orientador evaluará el perfil laboral y las competencias profesionales de Víctor. Lo ayudará a definir cuáles son sus fortalezas y debilidades y a mejorar sus posibilidades de encontrar un buen trabajo. El Centro de Empleo ofrece servicios de orientación y programas para la búsqueda de empleo, pensados para ayudar a Víctor a conocer mejor el mercado laboral, capacitarse de acuerdo a las necesidades de las empresas, enfrentar con éxito la postulación a un nuevo empleo. Víctor quiere capacitarse para postular a un puesto de marketing digital. Después de 4 meses de estudio, ya tiene su certificado. Ahora sí puede postular a su trabajo ideal. En la plataforma del servicio de empleo ya hay 3 ofertas laborales que se ajustan a su perfil. Víctor, con mucha seguridad y con apoyo del orientador, se prepara para las entrevistas y postula y obtiene el puesto anhelado en una nueva empresa. La OIT, con el apoyo de la Unión Europea, promueven un modelo eficaz de protección social ante el desempleo para Perú. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras frente a la pérdida de empleo, protegiendo sus ingresos y fortaleciendo su perfil laboral. Bueno, seguro que el caso de Víctor le suena a muchos de los que nos están viendo. Así que, si le parece, viceministro, primero le voy a dar la palabra a Mauricio para que contextualice un poco el tema y luego le voy a pedir, al igual que hicimos con el viceministro Sergio Jaime de Ríos, su valoración. Mauricio, aquí estamos viendo un caso muy particular. Víctor tenía chamba, que me ha dicho Pablo Casalí, que diga chamba. Tenía chamba, había contribuido al seguro por desempleo, pero en realidad este no es el perfil que desafortunadamente nos encontramos más en el Perú. En realidad tenemos una alta informalidad. Pero yo quería preguntarte en este caso, en este momento, ¿cómo puede ayudar este enfoque articulado que estamos planteando de protección frente al desempleo a todos los colectivos vulnerables? Es decir, a los Víctor, porque Víctor es vulnerable, no tiene un trabajo, digamos, adecuado a sus intereses, pero también a tantos y tantas trabajadores y trabajadoras que no consiguen un empleo o un trabajo decente. Si quieres, empezamos por el caso de Víctor, que es un poco más fácil. Básicamente, la articulación de los programas de mantenimiento del ingreso o de seguro de desempleo con las políticas activas
básicamente le generan una salida del desempleo un poco más garantizada. Se ha probado de que, por ejemplo, logran un mayor porcentaje de mantenimiento en la formalidad. Evitamos que las personas caigan. Esto debido a que se reduce el costo de oportunidad de una búsqueda de empleo o de una reconversión. Además, tienen una ventaja muy fuerte que es las políticas activas funcionan más que todo por el lado de la oferta, o sea, trabajar con Víctor para que logre transitar de esto de impulsador de ventas a una persona que trabaja en una actividad de alta demanda. Lo cual también funciona por el lado de la demanda porque permite mucha más facilidad de que si se señala cuál es la demanda laboral, por medio de la formación y certificación de competencias se logra básicamente también mover hacia estas vacantes de alta demanda. Las políticas activas también se ven fortalecidas, o sea, no es solo que el seguro de desempleo tiene una salida, sino que las políticas activas se ven beneficiadas porque hay un costo de oportunidad muy grande para las personas para participar en las políticas activas. Y eso es básicamente, tienen que en ese momento tener otro tipo de soluciones. Y quizá uso eso para conectar a los grupos que más que nada han sufrido de problemas de transiciones. Por ejemplo, no solo aquellos que pierden el trabajo formal, sino también aquellos, por ejemplo, jóvenes que necesitan transitar de la educación al trabajo, que en la pandemia ha sido un drama. Ahí básicamente tenemos que fortalecer todas las partes de orientación, todas las partes de intermediación, y al mismo tiempo lograr hacer que se mantengan conectados al mercado de trabajo. O sea, que este proceso de búsqueda se ve un poco fortalecido con seguros o programas de mantenimiento del ingreso. ¿Qué hacemos también ahora con todo el reto que la recuperación ha sido muy que se perdió el gran avance que se había tenido en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo? Ahí tenemos un reto palpable y las políticas activas logran este efectivo conecte al mercado de trabajo, pero no logramos solventar la necesidad inmediata. Otro grupo que se ve muy beneficiado de esta integración son las personas mayores de 50 años. Muchas veces necesitan procesos muy fuertes de reconversión para mantenerse en empleos formales. Entonces están transitando hacia afuera y antes de caer en empleos informales, mejor mantenerlos. O, ¿por qué no? Si logramos buscar mecanismos que logren conectar mantenimiento del ingreso con políticas activas, más bien transitar de nuevo a una vía de la parte de formalidad. Pero veamos también qué pasa, en la pandemia se ve esto muy claro, qué pasa con el lado de la demanda laboral. Y vemos ahí que los países que lograron articular todo lo que eran los seguros de desempleo con las políticas activas, en la recuperación, en el peor caso de la pandemia, si bien todos sufrimos pérdidas de horas, la pérdida de empleo fue mucho menor y la recuperación de la actividad fue mucho mayor en aquellos países que sí tenían la interconexión de estos dos. Y estamos hablando aquí de no solo la parte de políticas activas y de seguros de desempleo, sino también conectarlo a que si las políticas activas tienen el componente de formación profesional, está todo el trabajo en marcos de calificaciones, lograr que las empresas logren articular y señalar muy bien cuál es la demanda de trabajo que están teniendo o van a tener. Y en esto, por último, también quizá enfatizar que estos programas cuando se lanzan o estas articulaciones, cuando se lanzan se necesita mucho trabajo en calibrar. Y aquí entra lo de monitoreo y evaluación. Es muy probable que si empezamos a trabajar, vamos a tener que trabajar mucho en la parte de, por ejemplo, la formación profesional. ¿Cuál es el óptimo? En cuanto a habilidades blandas, ¿cuánto es el óptimo que hay que brindar a los diferentes grupos? Digital. Aquí vamos a tener que trabajar bastante. La pandemia nos enseñó que lo remoto a veces es necesario. Entonces, no solo en la parte de que todo el mecanismo logre aprovechar al máximo, sino que las personas que entren ahí puedan tener un efectivo uso. Y todo esto lo que busca es que se empalme la inversión en protección social con lograr unos mejores resultados del mercado de trabajo, no solo hoy, sino en este momento tanto de transición.
También a señalar que la pandemia también demostró tres lecciones muy importantes en estos mecanismos integrados, que es la simplicidad del usuario. O sea, las empresas tienen que lograr declarar fácilmente quiénes están en nómina y cuándo hay una caída. Los que sufren esta caída de empleo tienen que poder fácilmente reportar. Y al mismo tiempo también tiene que ser bastante fácil la parte de la corresponsabilidad del buscador de trabajo en cuáles son su ruta de empleabilidad, al mismo tiempo que para el operador o el agente de empleo poder enfocarse en la atención más que en la parte de administración. Luego también, y por último, es esto muchas veces también tiene un comportamiento anticíclico. Lo que quiere decir es alerta de que en la pandemia la mayoría de los países tuvieron que inyectar recursos no contributivos a estos esquemas, lo cual también lleva a tener que decidir un poco cómo se va a hacer para cuando estén los periodos de recuperación. Yo dejo por ahí mi intervención, por lo menos para haber alertado esos puntos. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, señor viceministro Camilo León, esto aparenta ser un win-win, como nos decía una de nuestras investigadoras que nos ha apoyado durante el proyecto. Parece que ganamos todos en mayor protección social, mayor igualdad, ¿no? Cuando estamos protegiendo a las personas frente a la pérdida de ingresos, pero también ganan los empleadores, ¿no?, cuando fortalecemos las políticas activas de empleo, puesto que van a encontrar a trabajadores y trabajadoras con mejores competencias, ¿no?, para afrontar, digamos, pues, como decía al principio, reconversiones de determinados sectores productivos o crisis, ¿no?, como la que hemos vivido, perdón. ¿Qué opinión, qué valoración hace como viceministro de esta propuesta que ya conocemos que es positiva y a favor, pero nos gustaría que lo pudiese contar y profundizar en esa valoración? Gracias. Gracias, Ana. Sí, hemos tenido la oportunidad de presentar la propuesta, inclusive como parte de una pregunta que nos hicieron en el Congreso de la República hace casi un mes. Y es una demanda nacional, ¿no? Hay ya un consenso en muchos sectores políticos de la necesidad de contar con este seguro de desempleo. Le voy a contar brevemente mi primera experiencia con respecto al manejo de políticas de desempleo. Cuando salí de la universidad, el año 1994, entré a trabajar a una ONG que se llamaba Asociación Laboral para el Desarrollo, que tenía un proyecto financiado por la Iglesia Católica Francesa para reconvertir o ayudar a reconvertir laboralmente a más de 20.000 trabajadores mineros despedidos desde el año 1992 por la privatización de las minas estatales en el Perú. El Perú tenía empresas del Estado hasta esa época, incluyendo muchas empresas mineras, que fueron privatizadas como parte de la política neoliberal de Alberto Fujimori. Esto generó el desplazamiento bajo diversos mecanismos de 20.000 trabajadores aproximadamente, ya sea por despidos y por otros mecanismos, sin ninguna protección. Es decir, los dejaron en la calle con, bueno, obviamente sus compensaciones por tiempo de servicios, pero nada más. Esto generó una crisis social muy fuerte debido a que no había ningún acompañamiento a esta gente para encontrar otro trabajo o autoemplearse, ¿no? Entonces, esta es una ONG pequeña. A mí me encargaron visitar todos los asentamientos mineros para tratar de generar autoempleo con ellos o tratar de reinsertarlos con programas de entrenamiento. Lo cual me permitió conocer las minas del centro del país en esa época, La Oroya y los centros donde vivía esta gente en Huancayo, el sur, donde está la mina ahora Shougang, antes era Hierro Perú, y en el norte antes era Cider Perú, empresas estatales, ahora es una empresa privada. Y aquí lo que encontramos es una enorme variedad de situaciones. Por un lado,
había gente que sí podía encontrar otro trabajo más o menos fácilmente, y era el personal administrativo de las minas. Gente que tenía una profesión y todavía estaba en una edad hacia los 30 años, 40 años, se reinsertaba. En el otro extremo de la poca capacidad de reinserción estaba el obrero minero que manejaba gran maquinaria y que ya tenía más de 40 años. Esa maquinaria estaba pasando a ser obsoleta por las nuevas inversiones privadas. Entonces, su capacidad de adaptación a la nueva tecnología era muy baja. La nueva tecnología, además, los expulsaba como trabajadores. Yo participé en reuniones en el puerto del Callao con estibadores, con cargadores de mineral, digamos, con pico y pala, todos los cuales perdieron su trabajo con una sola gran pala mecánica manejada por dos o tres técnicos, ¿no? Ya ni siquiera se les llama obreros, sino técnicos entrenados en manejar esta nueva maquinaria. Tres trabajadores a cambio de más o menos 50 o 60 trabajadores que antes hacían trabajo de pico y pala. Entonces, y era una situación muy dramática. El obrero de maquinaria pesada, que no tenía otra experiencia laboral, sufría mucho porque pasaba realmente a total desempleo y también a un poco convencimiento del autoempleo. Había una identidad muy fuerte de trabajador obrero y una muy poca flexibilidad para abrir una tienda, una bodega, un restaurante. O sea, no tenían esto dentro de su concepción. Más bien había una cierta desprecio hacia el autoempleo o el participar en una microempresa o en una emprendeduría. Imagínense, son gente con una identidad de clase obrera, perteneciente a un partido político, generalmente a un partido de izquierda o al APRA, miembros de un gran sindicato y que de repente están en la calle, no tienen empleo, no tienen partido también, los partidos comienzan a deshacerse, los sindicatos comenzaron a ser debilitados por el gobierno de Fujimori y se les vino el mundo abajo. Nosotros hacíamos cursos, etcétera, pero muchos de ellos comenzaban a caer en depresión muy fuerte. Y tuvimos un caso de un suicidio de una persona que participó en los talleres y que estuvo ahí atendiendo porque se le cruzaron varias cosas, ¿no? O sea, no solo estaba desempleado, sino que además lo habían estafado en un negocio, su partido estaba en ruinas, el sindicato también, y encima se divorció. Entonces ya no estaba más en los talleres, preguntamos por él y se había matado luego de una Navidad. Entonces era terrible, nos dimos cuenta de que teníamos un paquete, digamos, de reconversión, pero que no funcionaba para todos por igual. La atención a la gente mayor de la clase obrera era diferente al que podía tener un joven administrador de empresas. Entonces comenzamos a trabajar con una psicóloga para apoyar, digamos, emocionalmente al desempleado. Y esto es un aspecto a considerar, digamos, en todos los servicios de empleo que haya, ¿no? La necesidad de sostener psicológicamente a una persona que está golpeada en el momento de perder su empleo. Nos dimos cuenta también que habían obreros que tenían una identidad medio obrera y medio campesina. Eran agricultores que trabajaban como obreros, pero que no tenían la expectativa de ser obreros siempre, sino tenían la expectativa de ahorrar dinero para invertir en sus tierras, en sus chacras, en sus propiedades agrícolas. Eran campesinos obreros. Y a ellos no les fue tan mal. Ellos recuperaban sus compensaciones por tiempo de servicios e invertían en sus animales, en sus negocios, etc. Entonces, esta enorme variedad del público desempleado, digamos, nos llevó a la necesidad de entender la complejidad del problema de la reinserción laboral. ¿Y para qué les cuento esto, digamos? Para mencionar la importancia de este proyecto, porque permite, uno, un ingreso a una persona que está desprotegida, pero no solo eso, sino que la incentiva a ir a los centros de empleo que administra el Viceministerio de Promoción del Empleo a nivel nacional a través de gobiernos regionales, participar de las bolsas de trabajo, buscar mejorar sus características de empleabilidad, analizar mercados laborales, es decir, tener toda una planificación de su vida laboral en los siguientes meses y años. Cómo manejar una entrevista, cómo manejar tu currículum, cómo prepararte, digamos, para los nuevos empleos.
Pero digamos, en paralelo a este trabajo, está recibiendo un ingreso. Eso es la clave, ¿no? Esto requiere de un personal calificado. Nosotros en el Viceministerio estamos lanzando dentro de muy poco la bolsa de trabajo con inteligencia artificial, que va a permitir que los trabajadores coloquen sus currículums, las empresas coloquen las demandas de empleo que ellas tienen y se hagan match automáticos y permitan determinar lo que llamamos el train match, es decir, las necesidades de capacitación que requiere un trabajador para alcanzar el trabajo que busca. Se hace esto, digamos, con inteligencia artificial, o sea, automáticamente el trabajador recibe en cuestión de segundos las opciones laborales que hay para él, pero además las necesidades de capacitación que él necesita para alcanzar estos nuevos trabajos. Lo cual, digamos, con ayuda de una persona calificada en los centros de empleo, permiten crear un plan laboral para la persona. Esto lo vamos a lanzar muy pronto, nos ha costado más de un año de trabajo, y estamos entrenando al equipo, a los equipos de los centros de empleo a nivel nacional para el manejo de esta herramienta, que creemos va a ser muy útil para crear esta planificación. Además, tenemos todo un sistema que lo controlamos acá, en este viceministerio, de análisis laboral a nivel nacional, de cuáles son las demandas a futuro, las nuevas tecnologías, los requerimientos en el mundo laboral. Esta información va también a estar a disposición de los centros de empleo para que las poblaciones, digamos, interesadas en buscar empleo, sepan dónde están las nuevas inversiones, a dónde ir y eventualmente a dónde migrar dentro del país y a futuro, probablemente incluso fuera del país, porque es donde se está generando más empleo. Hay un especialista en desarrollo, Robert Chambers, hace muchos años decía, migrar es bueno. Migrar te lleva a las oportunidades, te lleva a los lugares donde está el trabajo. El ser humano migra, a veces en cuestiones absolutamente desastrosas, como la que está ocurriendo ahora en Ucrania. Pero la migración generalmente es una migración de tipo laboral, de tipo educativo. Esta herramienta que estamos creando, la Bolsa de Trabajo con Inteligencia Artificial, va a permitir que los ciudadanos puedan ver dónde está el empleo y poder planificar incluso sus propias estrategias de migración, primero a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir mientras recibe, repito, la compensación por su seguro de desempleo. Todo esto nos lleva a la necesidad, y quiero llamar la atención sobre este tema, de entrenar muy bien al personal que está en el centro de empleo. Yo creo que acá tenemos un espacio para mejorar, hay gente muy capacitada, sin embargo, notamos que hay mucha rotación, que no son gente que permanezca en el puesto, no necesariamente son personas que puedan atender a estos diferentes públicos con diferentes necesidades. Este aspecto psicológico que destaqué al inicio no lo tenemos, es necesario trabajarlo, para lo cual necesitamos los recursos, el tiempo, la capacidad de planificar todo esto para poder recibir, digamos, a este nuevo público de desempleados en busca de empleo y que tienen este seguro. Seguro que van a recibir siempre y cuando utilicen estos servicios de empleabilidad. Entonces, es un reto, pero que es completamente manejable con los recursos que tenemos actualmente, pero es necesario adicionar algunos para poder manejar las situaciones que he mencionado. Entonces, bueno, muy entusiasmado con la propuesta, completamente, digamos, apoyando esta iniciativa de la OIT y con el liderazgo de Ana y el equipo que ha trabajado con ella. Así que, nada, muchísima suerte y muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias, viceministro. Efectivamente, es una propuesta integral que trata de proteger la vida de las personas, porque de eso se trata, es un medio de vida y que es en definitiva pues la forma en la que pueden mantenerse ellos y ellas y sus familias. Así que estamos ante un instrumento muy potente de inclusión social y laboral. Así que muchas gracias, viceministro, muchas gracias, Mauricio. Tendremos oportunidad, quizá, así nos lo ha pedido la Unión Europea, de seguir
profundizando en este tema, y desde hace un ratito está con nosotros nuestro director general de OIT para los países andinos, Talo Cardona, que en un momentito nos va a dar sus palabras de agradecimiento y de apoyo a la propuesta. Pero antes, si les parece, vamos a volver de nuevo al jefe de cooperación de la Unión Europea, porque cuando fuimos a entrevistarle para hacer esta memoria, él nos hizo también una valoración, ¿no?, del trabajo conjunto de la OIT, y sería interesante volver a escuchar a Robert. Así que le pido a César y a Magda, que están, y a Loreta, si pueden poner a Robert de nuevo para escucharlo. La Unión Europea siempre trabaja con socios, siempre implementa sus acciones de cooperación con socios seleccionados, socios estratégicos. Y, por supuesto, la OIT y la Unión Europea somos socios estratégicos desde hace muchos años, décadas, ¿no? Y verdad que, por supuesto, la OIT tiene una experiencia muy amplia en el tema de la protección social. Bueno, por un lado entra en la contributiva, como estamos hablando, con el seguro de desempleo, pero también en otros dominios de la protección social. El tema de la protección social es un tema fundamental en tiempos de recuperación y en tiempos normales. Yo creo que vivimos en un continente, obviamente también Perú hace parte de este continente de América Latina, donde la protección social es relativamente limitada. Entonces tenemos que ver, por un lado, qué sociedades queremos construir en los países. Esto los países tienen que decidirlo, la cooperación no puede decidirlo por ellos y no quiere hacer esto. Pero los países van a tener que decidir qué modelo de protección social quieren hacer. Quieren estar preparados para una pandemia, para cualquier choque de demanda, choque económico. ¿Cómo quieren prepararse? Yo creo que ahí hay varios temas. Primero viene este debate en la sociedad, este debate entre los diferentes actores económicos, políticos. ¿Qué proyecto quieren llevar adelante? Yo creo que la visión 2050 del Perú lo dice muy claro. Quiere tener una protección social. Quiere una protección social para sus ciudadanos. Al mismo tiempo, tenemos que ver si decimos que queremos esto y esta protección social, ¿cómo lo vamos a financiar? Yo creo que ahí hay que tener otro debate, porque si lo queremos, es un tema bastante fácil, pero si queremos que sea sostenible, vamos a tener que ver nuestro sistema de finanzas públicas. Tenemos que poner en el presupuesto de la nación y anualmente gastos explícitos para estos temas. Y dije gastos, pero al final yo creo que no es un gasto, es una inversión. Si hacemos una inversión en la protección social, y ahí cuenta todo. Cuenta la salud, por supuesto, que puede ser de manera contributiva, no contributiva. Cuenta el seguro de desempleo, como el que estamos desarrollando con la OIT. Cuentan muchos temas. Cuenta la política nacional de cuidados. ¿Cómo vamos a hacer para permitir a más mujeres participar en el mundo laboral? Yo creo que hay muchos temas, hay mucho para discutir, hay que crear conciencia, hay que darse cuenta que es una inversión, que no es un gasto, pero nos va a llevar un rato. Pero nos va a llevar un rato. Claro, hay que continuar cooperando. Por eso le hemos pedido también que esté hoy con nosotros ya en esta fase de despedida. Estamos a punto de irnos. Siempre que viene el jefe principal, o es porque estamos empezando o porque ya nos estamos yendo. Así que Hugo José Chávez es el jefe de cooperación internacional en el Ministerio de Trabajo, la oficina encargada de desarrollar este proyecto. Y además, Hugo y su equipo tienen a su cargo llevar hacia adelante el proceso de ratificación de los convenios que se ha iniciado dentro del Ministerio de Trabajo. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Estás por aquí ya con nosotros, ¿no? Sí, buenos días, Ana. Acá estamos.
Buenos días. Nada, has visto que decía el jefe de nuestro jefe de cooperación en la delegación de la Unión Europea que queda mucho trabajo por delante, así que ahora te pasa el testigo a ti, si te has dado cuenta. Pero básicamente, y por no extendernos mucho más, lo que nos gustaría que nos contaras, Hugo, es el papel de la oficina que tú diriges en el desarrollo del proyecto, cuál ha sido, así brevemente, y que nos des las orientaciones sobre cómo se lleva un proceso de ratificación de un convenio de la OIT, que a muchos de los que nos están escuchando puede parecerle como una cosa así como muy inmensa, muy grande, que realmente lo es, pero que tiene su proceso. Muchas gracias por estas palabras. Creo que son las palabras ya de parte de la parte final del evento. Claro, es muy importante el tema de la cooperación. Justo la oficina en la que me encuentro en ese momento en la jefatura toca bastante estos temas de cooperación en lo que se refiere a la articulación, ¿no? Porque tenemos a la Organización Internacional del Trabajo, tenemos a la Unión Europea, tenemos al Ministerio, y justamente la oficina es el ente articulador que centraliza la comunicación que debe haber entre estos organismos, y lo mismo dentro del mismo Ministerio de Trabajo. En lo que se refiere, eso es en lo que se refiere a la parte de cooperación. En la parte ya de asuntos, porque también la oficina es de asuntos internacionales, la oficina de cooperación está dirigida a lo que es el monitoreo, el seguimiento y el impulso de los procesos de sumisión. Y en este caso se ha hecho referencia a dos convenios, el 168 y el 102 de Seguridad Social. Y cuando hablamos del 102 en específico, porque vemos que es el que tiene mayores luces para dar seguimiento, nos referimos también en específico a la rama 4, ¿no? de Seguro de Desempleo. Y justamente la oficina, desde que se ha iniciado este nuevo proceso de sumisión para ver, evaluar, poner a debate su posible ratificación, es que ha dado ese impulso. Primero, cuando se hizo el pedido. Se hizo el pedido y se dijo, el convenio 102 es importante y este convenio 102 podría nuevamente ser considerado para una probable sumisión y probable ratificación. Entonces, se recibió el pedido de una sindical, de una organización sindical, y lo trasladamos nosotros a los viceministerios para que se sirvan brindar sus opiniones dentro del marco de sus competencias. Con la opinión brindada por los viceministerios, nosotros lo hemos trasladado a la oficina competente, que es el Consejo Nacional de Trabajo. Lo haremos seguramente más adelante, porque en este momento se encuentran los viceministerios. Y luego de que salga del CNT, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, nosotros lo trasladaremos a despacho ministerial para que se evalúe si se cuenta con todos los insumos necesarios para que pueda salir al Ministerio de Relaciones Exteriores, y de allí para que se pueda enviar al Congreso de la República. En el Congreso de la República ya se evaluará si es que se va a aprobar, y el siguiente paso, si es que se aprueba, sería ya en el mismo Ejecutivo con la ratificación. Esto ya sería con el Presidente de la República y con el señor Ministro de Relaciones Exteriores. Todo este procedimiento es monitoreado por la Oficina de Cooperación. Nosotros estamos ahí monitoreando, revisando los documentos que están llegando, y si es que se encuentra en alguna oficina, estamos igual poniéndonos en contacto con ellos, porque conocemos también la importancia de este tema. Justo hace un momento conversábamos con algunas personas de acá de la oficina y decíamos que estamos en un momento importante porque este tema de la protección social, que no se ha tenido en el Perú antes, es bastante importante para nosotros. Y qué bueno que estemos en ese momento histórico, ¿no? De apoyar en el impulso que se debe tener. Y es justamente desde la Oficina de Cooperación que se está ayudando de todo lo posible, dentro de lo que está dentro de nuestras posibilidades y competencias, para apoyar en este tema que es bastante relevante para el Perú y, claro, para todos nosotros que somos también trabajadores, ¿no? Que estamos en ese seguimiento. Gracias, Hugo. Pues como también le he dicho al viceministro, al resto del equipo, pues tendremos oportunidad seguramente
de seguir hablando de este tema, no solamente porque como OIT estamos llamados a acompañaros, ¿no?, en el proceso, en el caso de que lo necesitéis, incluso con asistencia técnica, sino también pues, a través de, esta colaboración, ¿no?, que sí la Unión Europea nos ha hecho llegar, ¿no?, para que el tema continúe, ¿no?, una vez acabado el proyecto, continúe en la agenda pública. Sin más dilación, yo voy a darle paso ya a nuestro director general, a Italo Cardona, al que hemos sacado de otro evento en Bolivia, y ha hecho hoy doblete, como le toca a todas las personas importantes. Así que, Italo, yo te voy a dar la palabra para que cierres también el evento. No sin antes agradecerte el esfuerzo por estar con nosotros aquí, sabiendo que estabas también con otros compromisos en otros países. Bueno, pues nada, adelante, Italo, cuando quieras. Ana, muchas gracias. Un placer saludarles. Buen día con todos y con todas. En primer lugar, quiero agradecer a los señores viceministros, Camilo de León y Sergio Jaime, por estar acá, estar acompañándonos, no solamente en esta actividad, sino que en todo el proceso que se desarrolló el proyecto. A Hugo Chávez, al jefe de cooperación internacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por su compromiso, su participación, su apoyo de siempre, por supuesto, a todos los equipos que han acompañado todo este proceso. Gracias también a mis colegas, a Celine, por supuesto, a Ana, a Pablo, a Mauricio, por la asistencia técnica brindada, por su acompañamiento en la construcción de esta propuesta. Quiero también agradecer a la confianza que la Unión Europea ha puesto en la OIT para apoyar al gobierno de Perú para desarrollar esta propuesta integral de protección social frente al desempleo. Como ya se ha dicho esta mañana y como ya hemos venido conversando a lo largo de varias publicaciones, de varias reuniones, de varios eventos que ha convocado la OIT, el duro golpe que supuso la pandemia en cuanto a la pérdida de empleos y de ingresos en el Perú nos confrontó con crudeza con una realidad que si bien ya conocíamos, se colocó en el centro de nuestras preocupaciones. En Perú, los trabajadores no cuentan con ninguna protección real frente al desempleo. Y frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se planteó una pregunta y un desafío que es importante, que es grande, que tiene un impacto en la realidad de las personas, de todos los peruanos y peruanas. La pregunta era si puede el Perú contar con un sistema integral de protección social frente al desempleo. Y la respuesta, nos adelantamos nosotros a decirlo, no estoy haciendo ningún spoiler, la respuesta es que sí. Y yo quisiera detenerme en un par de cuestiones frente a este tema. En una primera instancia, la propuesta que se ha presentado hoy como cierre, pero que se ha venido trabajando durante estos meses, es una propuesta integral de protección social. Y no podía ser de otra manera con un país que tiene un 77% de informalidad y que, por supuesto, afecta mucho el goce de los derechos de las personas. Esta informalidad es una riesgosa alternativa de generación de ingresos para muchos trabajadores y trabajadoras en el país, que buscan de alguna manera, si quieren, en algunos países se llaman una rebusca, que buscan cómo solucionar sus problemas inmediatos del día a día de los ingresos, pero efectivamente es un riesgo no solamente para las personas, no solamente para sus familias, sino que es un riesgo también para toda la sociedad. Permanecer en la informalidad laboral reduce estas posibilidades para consolidar una trayectoria profesional en las personas específicamente, lo que complica, por supuesto, todavía mucho más su tránsito a la formalidad laboral. Por eso la propuesta integral de protección social frente al desempleo no solo beneficia a los desempleados del sector privado formal por el lado de la seguridad económica, sino que ofrece también por el lado de las políticas activas del mercado de trabajo, oportunidades a los trabajadores informales de acceder a los servicios, a los programas de empleo públicos, mejorando su empleabilidad y acompañándolos en el tránsito hacia la formalidad. El sistema que se está proponiendo fortalece la empleabilidad de los trabajadores y les permite incrementar sus oportunidades de conseguir un empleo formal. Y por el otro lado, mientras estén formalmente empleados, asalariados, estos trabajadores contribuyen con el Fondo Colectivo de Desempleo para que si en algún momento pierden el empleo, sus ingresos estén protegidos con una prestación económica. A esto nos referíamos en el video introductorio que se presentó en el evento cuando hablábamos de un círculo virtuoso de protección frente al desempleo. Finalmente,
Quiero destacar el empeño con el que todos los involucrados se han comprometido en este proceso de construcción, que ha supuesto un trabajo intensivo en un contexto especialmente complejo. El aislamiento primero, luego el trabajo remoto y, por supuesto, la necesidad de atender los impactos inmediatos de la pandemia y de la crisis en el empleo. Creo que todos los actores sociales en el país están de acuerdo en la urgencia de avanzar en una reforma del sistema de protección social en el país y de manera puntual en la construcción de mecanismos sostenibles para proteger a las personas frente al desempleo. Y están colocando propuestas concretas sobre la mesa, como es esta. Tanto empleadores como ahora el gobierno y los sindicatos están avanzando en una ruta de propuestas y poniéndolas como insumo para generar conversaciones informadas, serias y técnicas al respecto. Desde la OIT tenemos el mandato de ofrecer asistencia técnica a nuestros constituyentes, es decir, gobierno, empleadores y trabajadores, precisamente para esto, para que ellos, quienes tienen el poder, la responsabilidad de dar forma a cuál es la ruta para que efectivamente Perú avance en una reactivación económica, poniendo en el centro a las personas y, por supuesto, también construyendo oportunidades para aprovechar el futuro del trabajo, planteen sus propuestas y las pongan en común en la búsqueda de acuerdos. Así lo ha hecho recientemente la CONFIEP, quienes presentaron la semana pasada una agenda propia, a la cual la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT, que se llama ACTEM, apoyó para que contrataran a profesionales y contaran con espacios para llegar a ella. Confiamos que esta propuesta, la propuesta que estamos presentando ahora, como las propuestas que cada uno de los sectores, empleadores y trabajadores están elaborando, puedan ser ampliamente discutidas en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo como el espacio institucional para el diálogo social, y que estas conversaciones y esta puesta en común de sus propuestas permita concretar, ojalá en el corto plazo, un modelo de protección social frente al desempleo que la gente necesita con urgencia para no quedarse atrás. Nosotros, desde la OIT, seguiremos promoviendo y apoyando este diálogo entre gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores que permitan definir una estrategia de recuperación económica centrada en las personas que sea inclusiva, sostenible y resiliente. De nuevo, muchas gracias a todos y a todas que han no solamente participado en esta actividad, sino que en el curso de este proyecto, un reconocimiento especial a mis colegas, a Celine, a Pablo, a Ana, por supuesto, y a Mauricio, quienes han venido trabajando técnicamente de la mano con los diferentes actores, con el Ministerio de Trabajo, y que nos permiten llegar en este momento de presentar una propuesta sobre la mesa para que sea discutida, para que sea estudiada por los diferentes sectores y que permita poder avanzar en este proceso en donde lo que queremos es promover justicia social y construir trabajo decente en el Perú. Muchas gracias, muy amable Ana. Muchas gracias, Italo. Me piden ahora la foto de rigor, así que voy a pedir a todos los panelistas que enciendan su cámara y espero que Loretta nos saque muy bien. Tú nos dices, Loretta. No sé si me está escuchando Loretta. Bueno, si no la voy a hacer yo. A ver. Una. Y otra. Ya. Yo creo que está listo, así que nada, yo no tengo más nada que decir, ha hablado mi director. Así que muchas gracias por participar y un abrazo enorme. Nos vemos en otra ocasión. Gracias, viceministro. Gracias. Gracias a ti. Un gusto con todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Celine.